Durante el segundo día de actividades del quinto Encuentro Mundial de Valores en el Auditorio Banamex, autoridades escolares y rectores de las principales universidades de Nuevo León coincidieron en que la sociedad y el país pueden encontrar su trascendencia a través de la educación. En el panel La Educación como Detonador para Erradicar la Pobreza, participaron Jesús Sánchez Rodríguez, rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León, David Noel Ramírez, rector del TEC de Monterrey, Ángel Casán Marcos, rector de la UR, Rodrigo Guerra, secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior, e Isabela Navarro, vicerrectora de Desarrollo UDEM, en representación de Antonio Dieck Assad, rector de la UDEM. A nivel mundial, todos los organismos multilaterales han planteado temas sobre la educación y en todos se pone como tema importante la lucha contra la pobreza. Y aquí ponen como parte primaria y como todo la educación. La educación en todos los niveles, desde el nivel básico hasta el adulto. Y en particular, en una parte importante, estos modelos deben ser flexibles, innovadores, multiculturales, universales y así formar personas solidarias, emprendedoras, competitivas. En fin, ciudadanos planetarios en el sentido estricto, que sean capaces de actuar en un contexto globalizado y que así puedan solucionar sus realidades. Yo creo que no queda la menor duda que la educación es el mejor antídoto para erradicar la pobreza. El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, expresó en su ponencia La Compasión Reafirma la Esperanza, que espera que los regiomontanos volteen a ver las necesidades de otros. Bajo el tema La Fuerza Compasiva que nos une, Benjamin Blech y Faisal Abdul hablaron sobre el reto de encontrar los fundamentos unificadores, independientemente de doctrina religiosa, así como de la gran importancia de reconocer la naturaleza espiritual de cada ser humano. Mente. Nuestro poder científico ha rebasado nuestro poder espiritual. Tenemos misiles guiados, teledirigidos, y tenemos hombres sin dirección. Hemos avanzado tanto científicamente que podemos quizá por primera vez en la historia crear el equivalente a lo que Dios hizo cuando creó el mundo con la gran explosión, con el Big Bang de la creación. Ahora tenemos nosotros el poder de tener un Big Bang, una gran explosión de destrucción que haga que termine todo. A toda la vida, porque en tanto que hemos estado poniéndole atención a los pasos avanzados tecnológicos, hemos descuidado el entender nuestras almas y hemos descuidado el captar las verdades espirituales. Con imágenes de Jorge Vázquez e información de Ingrid Fuentes e Imelda Robles, elnorte.com.